Es que la señora Xóchitl Gálvez, pues es Fox. ¿No es Fox la señora Xóchitl Gálvez? ¿Por qué no pones ahora lo que dijo el señor Fox? Que cuando llegara la señora... Bueno, ya hice la mención. Ni modo. Pero pues es que estoy aclarando. Ya no lo vuelvo a hacer. Honor. A ver, ponlo, sí, porque es que es para ver que sí, no estoy mintiendo. La señora es Fox. Claro, estoy hablando en términos políticos. Bueno, es Salinas, es Claudio, es Roberto Hernández, pues dos de la cúpula del poder. Entonces entran así, los imponen y están atados de pies y manos. Eso también es cierto. Por ejemplo, Roberto Hernández ayudó a Fox. Y cuando llega Fox, pone a un empleado de Roberto Hernández como secretario de Hacienda, a Francisco Gil Díaz, que había estado trabajando con Roberto Hernández. Y la primera acción importante de Hacienda con Fox y con Gil Díaz fue la venta de Banamex a Citigroup. Banamex de Roberto Hernández y de otros socios. Y en esa venta tenían que haber pagado de impuestos 3,000 millones de dólares y no pagaron un centavo. Pero Roberto Hernández, se puede probar, siempre ha dado dinero a los candidatos del bloque conservador. Antes, al PRI le dio dinero a Zedillo. Tengo las pruebas de lo que estoy diciendo. Entonces, los imponen y luego los presidentes pues son empleados de los potentados. A eso es a lo que me refiero. Entran atados de pies y manos. Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. Pero no es, es un pelele. Fíjense lo que interpreta. ¿Cómo una autoridad electoral, un juez, un magistrado, va a hacer esta interpretación? ¿Por qué no utilizaron lo que expresé de manera literal? ¿Por qué tienen ellos que hacer esto? Es un pelele, un títere, una empleada
¿Dónde está la empleada? ¿Dónde está? ¿Qué dije? Empleados de la oligarquía. Pero ya, nada más con eso, ¿no? ¿Se destrabó lo de Fox? Sí. Espero largo. La advertencia para el país. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. Como dice Xochitl. Ya. Vamos.